Cariño, no puedes estar todo el día mirando por la ventana. ¿Por qué no buscar algo que hacer? ¿Me das una galleta? Vamos a cenar ya mismo, cariño. Si te comes una galleta, luego no cenarás. Cielo, tengo que preparar la cena. ¿Qué te pasa? Nada. Es que quiero que me abraces. Ven aquí. ¿Qué? ¿Estás mejor? Bueno, tengo que seguir con la tarea. ¿Jody? ¿A dónde vas? A ningún sitio, es que quería mirar fuera. Jody, cielo, ¿me haces un favor? Tráeme una botella de aceite del garaje, ¿quieres? Vale, ahora voy.
Gracias, cielo. Oye, cariño, ¿por qué no sales a jugar un rato? Te llamaré cuando esté hecha la cena. Ya voy. Genial, ahora me aburro y encima me hielo. A ti te da igual, ¿verdad, Aiden? Tú nunca tienes frío. ¿Me empujas, Aiden? Venga, vamos a por él. Venga, da igual. Total, es un rollo. No tengo ganas de jugar. No vale, eso es trampa. ¿Oyes eso? Viene de la calle. Oye, espérame. ¡Toma ya! Creo que ya sé cómo podemos divertirnos. Ahora verás, te vas a enterar. ¡Toma ya! Bueno, se supone que no debemos hacerlo. Venga, jugamos un ratito y luego nos volvemos. Mamá no se va a enterar. ¡Te he dado en toda la cara! ¡Al menos podrías ayudarme, Aiden! ¡Eres el mejor! ¡Te he dado en toda la cara! Jody, ¿quieres jugar? Pues corre, escóndete. Te vamos a llenar de nieve. ¡No, suéltame! ¡No, para!
bruja! ¡Es una bruja mala! ¿Qué está pasando? ¡Es una bruja! ¡Ya os lo dije! ¡Jodie Holmes es una bruja! Vamos, venga, nos vamos a casa. ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Entra en casa! ¿Qué ha pasado? ¿Qué hacías en la calle? ¡Sabes que no puedes salir del jardín! ¡Vi a los niños jugando! ¡Yo solo quería divertirme! ¿Pero qué le has hecho a ese niño? Philip. ¡Yo no he hecho nada! ¡Ha sido Aiden! ¡Me estaba protegiendo! ¡Creyó! ¡Estoy más que harto de tus historias! ¡Jodie, te has pasado de la raya! ¡No, Philip! Vete a tu cuarto. ¡Ya! Procura dormir un poco, cielo. Por la mañana todo habrá pasado, ¿vale? Buenas noches. ¡Mami! Me dan miedo los monstruos, mami. Me quieren coger. Cariño, sabes que los monstruos no existen. Dejo la luz encendida y la puerta abierta. Venga, duérmete ya. No deberías enfadarte con ella, Philip. Es solo una niña. ¿Una niña? ¿No has visto lo que hace? Susan no es una niña normal, es... Susan es un monstruo. No te atrevas a hablar así de ella. Las cosas que pasan a su alrededor no son normales y cada vez va a peor. Por el amor de Dios, Susan, ¿y si se vuelve contra nosotros? Venga, ya no seas ridículo. Susan, esa cosa es un animal descontrolado. No tenemos ni idea de lo que puede hacer. Tenemos un demonio viviendo bajo nuestro techo. Susan, esto tiene que acabar. Y se va a acabar ahora. Antes de que nos volvamos locos o nos mate. Dijimos que cuidaríamos de una niña, Susan. Pero no de eso. De eso no. No hay que tener miedo, Aiden. Vamos a dormirnos y no nos va a pasar nada malo. Cariño. Me dijiste que los monstruos no existían. Pero sí que existen, mami, sí que existen.